Ahora. Es que en la partida antigua me quedé bloqueado porque algo no hice o rompí el juego. Bueno, fijaos qué gráficos más chulos. Aunque no sé si se pueden mejorar un poco, ¿eh? Se puede mejorar un poco. Así, punto. Dice, estamos en el apartamento. Tenemos que. Dentro del bloque de apartamento número 64. 64, esa no. Esa es el apartamento. Tenemos que llegar al apartamento número 64. Es que no me ha dado tiempo a leerlo. Y tenemos que subir arriba. Ah, pues venga, vamos para arriba. Todo muy, muy, muy soviético. Estamos en Rusia. En la madre patria del Stalinaya. Que por cierto, ¿qué planta era? El bloque 1, 64, 43, 44. 64 tenemos que ir. Uy, el ascensor está roto. A ver, voy a hacer cosas como si yo no supiera lo que hay que hacer, pero simplemente por investigar, a ver si me dejé en su día algo, pero. 64, ¿este qué apartamento es? 47. A ver, ya vamos, podemos llamar. Ahora funciona. Va, ya, fuerte, porque este no lo jugué hace tanto. Tengo recuerdos de estar jugando a la vez al juego del Jedi Fallen Order. 50 años que me ha quedado. Y me estoy acordando de los dos juegos. ¿Qué recuerdos más tristes tengo? Chocar una silla. Oye, ¿no está demasiado oscuro? Vamos a subir un poquito. Bajamos un poco la sensibilidad. Cámara shake. ¿No se puede subir el brillo? Un poco oscuro, ¿no? Todo. Pero voy a subir un poco más el volumen. Que en este juego el sonido está perfectamente localizado. Sabes en todo momento de dónde proviene. De la derecha y lejos. El ascensor. Arriba. Esto está muy oscuro, ¿no? Nos podemos agachar, ¿eh? Está súper oscuro esto. Te voy a bajar un poco la temperatura de esto y lo voy a bajar un poquito. Así me ambiento más con la oscuridad. Se ve mucho, mucho. Ay, el abuelete, que se nos ha ido el abuelete 64, ¿no? Abierta la puerta. A ver, ¿qué pasa aquí? Dice, querido vecino, si no paráis de hacer ruido por la noche, nosotros llamaremos a la policía. Está un poco apagado. Tengo que hacer algo aquí. Hay luz. Este apartamento ha sido por mucho tiempo abandonado. No hay electricidad. Mira ahí, hay una llave. Tenemos menú. Tenemos menú. Ya no me acuerdo si tenemos menú. Bueno, yo creo que era para algo esto, ¿no? Tengo que hacer algo. Mira para el campo, ¿viste? He dado. Hay electricidad, pero le he dado, ¿no? Faltan. A ver, de arriba acá es. Ya está, ¿no? No hay luz. Vale, ya hay luz.
Venga, pues ya estamos en casa del abuelo. Chorizo abandonado, un chorizo abandonado. No se podía coger, a ver si se podía hacer algo. Voy a tocar una foto. Voy a coger la foto. Tenemos que ir a coger algo del salón, mira. Era una foto, un libro de fotos. La televisión no funciona. Ah, el abuelo me fumaba. Oh, es que el ruso es más chungo. ¿Cómo? ¿Se ha movido la foto? Ha hecho algo raro la foto, ¿no? Puedo coger el marco, ¿no? Un zapato, el famoso zapato de... Demasiado oscuro. Vale, bueno, no cerrar la puerta. Vaya por Dios. Cerrar la puerta esta. Se puede abrir. Mira, mira, el agualete. El agualete. ¿Y esto? Sí. Demasiado oscuro también, pero no hay interruptor aquí. Aquí había un interruptor. Una cucaracha, anda que el abuelo las cosas. Cosas que ponía el abuelo aquí, eso que era para lavarse las manos con la cucaracha. Vale, bueno, pues nada. Esto no se abre. Vale, no se puede abrir. Ahora que lo haya jugado no quiere decir que otra vez se duele. El juego tiene cositas. O sea, no es lineal, sino tiene parte narrativa, más narrativo que... Aunque tiene mecánica, tiene mecánica de rompecabezas. La abuela rusa, con el traje de flamenca rusa. ¿Eso qué es? Toy. ¿Sea Tolstoy? Podría ser Tolstoy. Arriba Hitler, digo Stalin. Lenin, ese es Lenin. No, no, ese es Stalin. Ya te quedas ahí, Kiro. Vale, a ver qué hay aquí. Aquí hay algo. Cramuel Vale. 1111. Comenta Arriba, Stalin. Stalin. Oh, mira lo que hay aquí. Aquí es donde se nota el talento y la calidad. Un bosque que da mucho dolor de cabeza, pero oye, es un clásico. No se puede uno decir que no. A ver, ¿dónde leche está lo que tengo que buscar? Que eran las fotos aquellas. El libro de fotos, ¿dónde está el libro de fotos? Tendría que estar por aquí. ¿Qué te pasa, Kiro? A ver, le voy a abrir, que si no. A ver, ¿dónde le he echado?
El libro de la foto. El libro de las fotitos. No era por aquí. Y sacaba una película. BCP. Algo del espacio, ¿no? Un cohete. Vale. Bueno, pues por aquí no está lo que tengo que coger. Y por aquí. Tampoco no. Y en la cocina ya hemos mirado la foto. En la gualete estaba. Madre mía, cuánto muerto. Estos son los que invadieron Polonia. Maldito, maldito ruso. Comunista que invadieron Polonia junto con el del mostacho. El abuelo, un asesino. Genocidio. Vámonos. No me acuerdo, no sé si tenemos que llamar. Se puede llamar al piso de al lado. No, no hay nadie. Me falta algo que hacer por aquí. Dice, está demasiado oscuro. Demasiado oscuro. Parece que se le... ¡Ah! Ahora se puede abrir. Falta una cosa de esa. ¿Y esta llave para qué? ¿Para qué era la llave? Ah, es que no me acuerdo de las cosas, ¿eh? Así que echadme una mano que... Si os acordáis, echadme una mano. O lo veis. Algo, ¿verdad? Vale, la llave es de esto. Me cago en su muela. Ah, va. Eso queda un punzón lleno de sangre. Aquí hay la pieza que falta. Hay algo más por aquí. Cerrado. Pegar un susto. Tengo que ir para allá, ¿no? ¿Y si me quedo aquí? No, vamos a apagar las luces. Lanzamos. No se puede. No, no se puede. Bueno, venga, vamos para allá. Me va a pegar un sustazo, ¿eh? Ya me había pegado el susto. Se ha apagado la luz, había una luz ahí. Cago la mano. Hay algo, ¿no? Hay alguien. Shh. Pero es que no veo una mierda. No me puedo iluminar con algo. No había un mechero por aquí o algo. Yo sé que no podemos iluminar con algo. Puerta abierta, cerrada, 7-3. ¡Me cago en su muela! Y mira que lo sabía. ¡Hostia, coño! Mira, somos nosotros. ¡Joder, qué susto me ha pegado! ¡Uf! Ah, y nos podemos escondernos. O sea, sí nos podemos esconder. Hay cierta mecánica de sigilo, pero. Bueno, muy para allá, muy para allá. Eso me ha pegado. Toca un yo-yo ruso. Vale, esto es parte de un rompecabezas.
Vale, tenemos eso. Había que hacer algo. Y ahí abajo hay algo. Ahí hay un candado. Vale. Nos faltan dos piececitas para poder usar el puzzle. Bueno, ya la encontraremos. ¿La radio se puede poner? La verdad. Gorbachev. No sé, alguna crítica a Gorbachev. No entendió la mitad de las palabras. ¿Se puede tocar la guitarra? Pues aquí en el cajón no hay nada. No había nada por aquí para coger. Bueno, este juego va con la mecánica, aparte de ser un poco narrativa, también tiene algunas cosillas. Bueno, miramos. Pues tienen que pasar cosas, tienes que hacer cosas para que ocurran cosas. Por ejemplo, tenemos que entrar y encender, buscar la de esta. Y entonces, hasta que no pasan esas cosas, no se activan otras. Entonces, va un poco de ese rollo. Pasa que yo cuando lo jugué me costó un montón encontrar la mecánica del juego. Claro, yo me quedaba aquí dando vueltas y digo, yo tengo que hacer algo aquí, ¿no? Miraba el muñeco este horroroso. Y debajo supongo yo que habrá cosillas. Vale. Pero yo no veo si hay algo más por el suelo. Hay algo más por el suelo. Yo creo que no. Ah, me quedé un montón de rato. Y como el juego acojona tanto, me da muchas ganas de salir al pasillo, la verdad. No había una luz aquí. No hemos cogido nada, ¿no? No se puede abrir, no se puede explorar aquí. A ver, ¿por qué no hay nada? Y por aquí tampoco había nada, ¿no? Pues me lo habré dejado. Voy a hablar bajito, ¿eh? Porque como me metan otro susto. Aquí debajo he mirado bien. Por lo menos yo no veo nada. ¿Y aquí? Ah, esto. ¿Esto qué es? Fuera. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? No entiendo qué es lo que hay ahí. Cucaracha y larva. Fuera. ¿Fuera? ¿Qué quiere decir fuera? Que me vaya afuera. Me cago en su muela, ¿eso qué era? ¿Se ha visto ahí algo, no? ¿O lo he inventado? Es un inventor. Fuera, pues. Me espera algo fuera.
sondas. Ahí hay un tío, ¿no? Vale, pues yo creo que es en la cocina, ¿no? O cerca de la cocina, ¿no? Pero la tele no decía que no funcionaba. Ah, aquí. Vale, que ha dejado aquí algo. El libro, ese es el libro de fotos que teníamos que conseguir. Y ahora... ¿Y ahora qué? Ah, las fotos, vale. Vale, me voy. No, no me voy. ¿Me voy o no me voy? Me cago en su cara. Que me asusta siempre, coño. Joder. La diferencia entre un juego de miedo o de terror. Esto yo creo que es de miedo. Podemos definirlo como miedo. Hostia, la puerta ya no hay salida. Ya no hay salida. Digamos que ahora empieza el juego de verdad. O la historia. Venga, vamos a coger. Por aquí hay una foto. A lo mejor, no hay una foto por aquí para coger. Juego no invita a... Corre, 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 corre. Hay algo aquí interesante. Necesito las piececitas. Bueno, el tiparraco no para de dar por saco, ¿eh? Puedan morir, ¿eh? Puedan morir fácilmente. Esa puerta estaba cerrada antes. Está aquí a la derecha. No quiero entrar ahí. Hostia. Hostia, no me puedo mover. ¿Socar? Ahí agachado. Se ha deformado la visión, ¿eh? Cachondeo. Será que vaya para allá, ¿no? Si no quiero. Yo no voy. Anda, hijo, que tener un abuelo no comprende. Vale, aquí ni nada, ¿no? Este. La radio de la cocina. No, de la cocina no, la radio estaba en el cuarto, qué leche. Salvando. Hostia, qué pedazo de mano, ¿eh? Ah, toma viento la bombilla.
Coño, con la puerta. Oye, y fijaos que la casa, que el piso es pequeño. Estos juegos, vale. Ah, mira, los dos, las dos piececitas ahí, ahí, ahí. ¿Eso qué es? Un dedo y una oreja. Es que el juego da muy mal rollo, ¿vale? Da un mal rollo que te caga. Vamos para allá. Puerta, ciérrate. ¿Cómo? Tengo que ir para allá, coño. Soy yo. Se escuchan pasos. Morir, puedes morir, ¿eh? Me cago en la leche, pero bueno, ¿y ahora qué hago? Vamos para allá. Vale, el puzzle este no me acuerdo yo cómo era, Pedro. Ah, cómo era el puzzle, porque yo de esto no me acuerdo. No sé si el orden son los colores o... A ver, primero un cohete, ¿no? Primero un cohete. Un cohete. Y el segundo es como una especie de... Ah, escucha, que hay simbolitos. Ah, vale, lo de los simbolitos. ¿Venía alguien, verdad? Hostia. ¿Ha entrado alguien? Yo no recuerdo si entraba alguien en la habitación. ¡Hostia! ¿Qué han cogido? ¿Las botas? A ver si se va. Ah, el muñeco me mira, vaya donde vaya. Me cago en la... Hostia, ya no me reflejo. Vale, pero se ven... Se ven la... Vale. ¿Qué es lo que tengo que hacer con las señales? Yo no me acuerdo de las señales. Ahora sí me reflejo. Parece que está en modo normal. Arriba hay una roja. A ver. Arriba hay una roja. Con forma como de... De matraz. Parece un matraz. Lo que yo no sé, joder, porque no se ve bien. Ah, si es en medio donde se selecciona, yo creo que sí, ¿no? Es con la musiquita. Vale, esa es. El verde. ¿Qué hemos visto abajo? Me cago en más, espérate.
Vale, a este, ¿no? Este me acuerdo yo que me costó un poco porque no sabía exactamente si era en medio o más arriba. Tiene que ser este, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que este tiene que ser este. Vale, me falta los otros dos. Que sería el azul y el amarillo. A ver si en el espejo se ve algo más. Vale, el azul, ese. Ese que es una X con dos palotes. Como una M. Conto Contigo, sotto papà. parte delle scommesse e tamponi usati che trae. Riad-77 quiere mi sangre. Sí. Muchas gracias por acompañarme un ratito con la factura de resto. No sé si se selecciona esto, la M raruna esta, ¿no? O espero que sí. Porque parece que es este, ¿no? Que hay que seleccionar. Y el amarillo, me falta el amarillo. A ver si dónde está el amarillo. Tengo que mirar. A ver dónde. Sí, yo creo que había que apagar la luz. Pero el amarillo no lo veo. Está aquí dentro. A lo mejor hay que apagar la luz. Y mirar en el espejo. Con ese, esas dos son fluorescentes, pero el otro no. ¿Dónde estará el otro? ¿Cuál me falta? Meternos debajo de la cama, a ver si debajo de la cama hay algo que se me escapa. Una X, hay una X. Ah, vale, que están marcadas, ¿no? De las zonas donde. Me parece muy bien, pero ¿dónde está el verde? Vamos a dar un paseo por la habitación. Vámonos debajo de la cama. Vámonos debajo de la cama. Por favor, por favor. Es que me gusta meterme debajo de la cama. Ah, el verde. Coño, el verde lo hemos puesto. Entonces, mira, el amarillo es el que me falta. Y el amarillo. Por dentro de esto, estará fuera de la habitación. ¿Dónde estará? Voy a tener que salir fuera, ¿verdad? Ah, aquí está. Eso cae un huevo. A ver si acierto con la posición. Eso es un huevo. Pues sí, está. Ah, no, que no es. Ya lo hemos abierto. Era eso, era eso. O una linternita, lo que siempre me gusta. Ah, toma bien tú. Bueno, ya empezamos con la fiesta de la linterna. Hola. Vengo aquí a revisar los plomos. ¡Guau! ¡Uy!
otra vez soy un zombie. Oye, pues hay mucha diferencia entre este y el normal. Vale, no me acordaba del ultimate. Ya, las zapatillas de este hombre. Tiene algo este que pueda coger. ¿Se ha muerto cagando o que lo han metido aquí? Pobrecito, qué muerte más horrible. Este es un zapato. Buried no es aburrido. Hay Buried. ¿Cómo? ¿Lo oyes? Vale. Vale. Cambia algo. ¿Lo oyes en total oscuridad? Voz. Ahora yo puedo escuchar los sonidos desde la oscuridad. Sigue la voz. Vale, pues un segundito que voy a abrir a mi gatoide. De verdad que pesado va el pobrecito. Menos mal que es mono, si fuera un gato horrible, pues no lo abriría. Digo este que está en la habitación esta. ¿Qué ha pasado? Enciende la app. Ah, será el tío cerdo en la pausa cogido y apagado. Ah, puedo abrir la puerta ya.
Hostia, la foto. El abuelo regulero, ¿eh? Esto está abierto a... Sí. Hostia, la foto de la abuela. De la puñetera luz, ¿qué hace? He ido por la derecha. Vale. Tengo que ir para allá, que está el tío ahí. Y me está mirando. Madre mía, qué mala cosa tiene. Tengo que ir para allá, yo no quiero ir para allá. A ver. ¿Soy normal ya? No, no soy normal. No. Soy... que tengo esa cara de muerto. ¿Qué está? ¿El cuarto bar? ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver. Aquí, ¿no? Parece que es por aquí, pero... ¡Hostia! Si el muñeco antes asustaba... Quieto. Aquí. Pero porque tengo esa idea, yo eso no. Que suena siempre a la derecha. Tengo que entrar aquí otra vez. No,
el ajo. No se oye. Me quiero ir de aquí, por favor, por favor. Tiene que estar por aquí, ¿no? ¿Ahí hay algo? ¿Eso? ¿Una oreja y un dedo? ¿O qué? ¿Cómo que le echas? Vale, venga. Ah, me estoy acercando al tiparraco. Que parece que cuando está así, estamos como en otro mundo. Por eso nos vemos como un muerto. Creo que tengo que ir a oscuras, ¿no? Tío, que se ha ahorcado alguien aquí. No había visto el... la cuerda. Ah, está llena de sangre. Vale, no había visto la bañera llena de sangre. Qué buen detalle. La cucaracha. Y parece que ha sonado algo aquí. No se cierra. Suena siempre a mi lado. Está cerrado, ya lo sé. Oye, aquí no he entrado, ¿eh? No sé si suena ahí a la derecha. A la izquierda. Pero si es esto lo que tengo que hacer. Águelo Multimedia. Comenta. Acabo de entrar y me encanta el uso de la linterna. Está acertada esa mecánica a priori. Sí, pues... ¿se ha visto algo? No,
Vale, nos seguimos viendo como un muerto. Un muerto. No se oye nada ya. Por la derecha. Sigo escuchándolo por la derecha. Pues tengo que coger al muñeco este asqueroso. Que por cierto, el muñeco tiene ojos humanos. Son un poco chungos. A ver si va a ser en el salón. Mira que si tengo los auriculares puestos del revés. Los tengo bien puestos. Espérate, a ver si es que estoy. Creo que los tenía puestos al revés. A derecha, a ver si ahora sí. Hostia, ¿esto qué es? Cucaracha esa, voy a hacer la cucaracha. Una llave, ah, me dan una llave si encuentro un ojo, los dientes y un dedo. Vale, yo sé dónde está el ojo. Ya no se oye nada. Ya me han dado el rompecabezas. Aquí había algo. Un ojo o algo de eso, ¿no? El dedo. Vale. Un ojo tiene que ser el muñeco. ¿Cómo han dejado la foto de la abuela? Ah, vaya. Vale. ¿Cómo? ¿Que han cerrado? Se ha cerrado una puerta por aquí, ¿no? Vale. Vale, el ojo no puedo cogerlo ya. De hecho, lo han puesto en unas pequeñas cadenas. Vale. Bueno, pues vamos a colocar dedo. Que seguramente no puedo transportar más de una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo colocar el dedo? Colocar el dedo. Eso que sí, oye. Otra broma ya. Vamos, espérate. Águelo Multimedia. Comenta. Para el famoso día de Halloween, ¿tienes pensando jugar algún juego de terror? No, porque lo juego habitualmente. Me gusta mucho el género y no. Especialmente que voy a jugar a un día que tampoco lo celebro. Vamos, casi siempre juego algo de terror. Lo que pasa es que, bueno, como estamos con. Bueno, hay algo aquí, guay. Como estamos con Visage y estamos todavía con Den and Us, pues tampoco hace falta. Tengo muchos, muchísimos juegos por probar, sobre todo juegos etiquetados como indie. Pero que mamá, estos juegos me flipan porque este tío ha hecho este juego y a mí este juego me encanta. Lo que pasa es que es muy cortito. ¿Dónde le eché? ¿Eso qué es, eh? Acá en mi sombra. Vale, ¿cómo le eché? Puedo abrir. Es que no puedo dejar aquí esto, ¿no? Porque no puedo colocar el dedo. Vale, es que creo que necesito cogerlo todo, ¿no? Águelo Multimedia. Comenta.
Aparte de las costumbres capitalistas, lo digo por el tema de Halloween, es un día que habrá streamings diversos sobre el tema. Pues precisamente. Yo estaré de guardia y seguramente no pueda ver nada. Bueno, pero no, sí, ya estoy jugando a Visage, estamos jugando a este. Hombre, este yo espero acabarlo y si tengo suerte de acordarme de todo. Pero si no, pues lo jugaré un poco más y empezaremos otro. Tengo un montón más, ¿eh? Es que hay muchísimos juegos de terror. A ver, el otro que quería pronosticar. Tiene muy buena pinta, he visto el tráiler y creo que está también en Steam. O en... bueno, no sé, no sé. Che, ¿por qué no puedo coger el ojo? ¿Qué tengo que hacer? Hay algo aquí. Ay, la silla ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Hostia, esto es como un pasillo largo, ¿no? Fíjate. Leche. ¿Y ahora qué hago? Me meto aquí. No sé yo si debería hacer esto. No me acuerdo yo si me perdía o algo, ¿no? Espérate. Esto no para, ¿eh? Háguelo multimedia. Leche, mi tío. Comenta. Yo llegué al punto de bajarlos a lo Jack Sparrow y probarlos porque demos no hay de todos los juegos. Hombre. Y si me gustan, los pongo en deseados y los compro en Eneva o la plataforma que antes lo ponga barato. Ahí hay algo, ¿no? Espérate, la llave. ¿Una llave? ¿De qué? Vale, estamos en la habitación, pero vamos a salir. Yo es que de vez en cuando gasto tiempo en mirar anuncios. Me gusta más que lo de bajarme, instalar y probar. Echo un rato, pongo en Steam, en Epic o incluso a veces pongo juegos de terror. Y me gusta ver los anuncios o un poquito de la partida y ver la mecánica. Porque es que luego si la mecánica dice que es de terror, pero luego el juego es de acción... Como por ejemplo el de Gang As no es de miedo. La llave será para esto, ¿no? Está cerrado. ¿Qué más? Ah, vale, aquí había una caja con una llave. Esto será. Una cizalla para acabar. ¿En serio? ¡Me canso! Vale, es que yo ya he jugado, pero yo no me acuerdo de... ¿Dónde llora? Cojona el llanto, ¿eh? Hostia, acá el bebé, el muñeco. Vale, que me quedan los dientes. Todavía no puedo colocar nada hasta que no tenga bien. Ahí hay unos alicates. Y la calavera tiene dientes. ¿Qué leche están los dientes?
Fíjate, a ver si un ojo lo avienta. No. ¡Es un pie! No había visto el pie. Hostia, me acabo de dar cuenta del pie. No, no se oye nada. A ver, hay más manchas de sangre por ahí. Las manchas de sangre son malas. Y aquí hay una oreja, pero de antes no hay. A ver, y aquí dentro he mirado bien. Aquí hay una especie de nada, nada. Oye, pues yo no sé de qué está hecho este embutido, pero puede ser radiactivo porque, joder, se murió hace mucho tiempo. No parece que esté podrido. Aquí hay algo, se me ha girado algo de aquí. Aquí no hay nada. Diente, diente. Ah, será del muerto. Pues, me estoy acercando, ¿no? Vale. Ahora sí puedo coger los alicates. Tus sustazos me van a matar. Claro, en este juego la mecánica es darte sustillo. Puedo morir, puedo morir, pero que es más narrativa que otra cosa. Pero mola bastante, que por 6 euretes te dan una buena experiencia. Vamos, quítale los dientes. Madre mía, pobre hombre. Y ahora, sorpresa. Hitler, el hijo de Hitler. Vamos a por la llave. Deberíamos de investigar al hijo de Hitler. Hola. O de Chaplin, Lee Chaplin. Joder, macho, qué chungo, ¿eh? Bueno, parece martes de 13. Chungo. Martes de 13 es chungo. ¿Tiene sentido eso? No, pero se hace. Eso es lo que hay. Cógelo. Chocan. La fuerza en la oscuridad. Cuando tú enciendas las luces de las habitaciones, tú puedes salir. ¿Cómo? No entiendo eso al final. A ver, cuando tú enciendes una luz de todas las habitaciones, Águelo la cosa Multimedia. esa se irá. Comenta. Te traduzco. Yo creo que lo que dice es que cuando encendamos todas las luces de todas las habitaciones, el monstruo este se irá. No, que podremos salir. Eso, que podremos salir. Lo que no entiendo es: It will get me weaker. ¿Será que se hará, no? Algo, ¿no? Parecido, ¿no? Puede ser. Podría ser eso, ¿no? ¿No? ¿Alguna multimedia? Vale, tenemos la llave.
Yo creo que significa eso. Que tendremos que encender las luces de toda la habitación. O que haya luz en toda la habitación. Águelo multimedia. Comenta. Será más débil. Se hará más débil, pero ¿quién? Bueno, Igual a... El bicho. No cristiano, sino un tiparraco gigantesco. Hostia. Águelo multimedia. ¿Qué pasa ahora? Comenta. Dios mío, el bicho, cara muy sonriente. El bicho, por algún tío gigantesco. Pasa, se ha caído. ¿Qué pasa con otro? Eso. A ver, ¿puedo coger esto o no? Dice, nada para lanzar. Ah, vale, que necesito un mechero. Hay que acabar los mecheritos. Vamos a buscar un mechero. Yo no he visto ningún mechero, ¿eh? En la cocina quizá para encender fuego. Cerilla, hay que buscar cerilla. ¿Qué cerilla? No, van a estar en la salita. Águelo multimedia. Comenta, mecheros al estilo Visage. Al estilo Visage, ¿eh? Que Visage mola mucho. A ver si hay bien mecherita de la Jolie. ¿Pues son cerillas o qué es eso? ¿Eso qué? ¿Buscan pastillas? Buscan pastillas. No molaría eso, me acabo de inventar un producto. Un producto que es la leche. Imaginaos que venden bosca en pastillas. Caramelo, te tomas medio un cuarto de litro de vodka, condensar una pastilla de sugos. Eso vendería mucho. Soy un genio, soy un puto genio. Buscan pastillas. No ha pensado nada. Whisky en pastilla. Cualquier bebida. La calla que estoy nervioso. Bueno, tenéis cerilla, tenéis fuego. Diabólico. Hostia, la cama está deshecha. No me había fijado yo. A ver, y aquí debajo hay un mechero. A ver, hay un mechero por aquí. Me he perdido algún mechero por aquí. En el cajón este había algo interesante. Esos son... Vaca algo. No quiero que venga. Tú, muñeco diabólico, protégeme. Muñeco diabólico tuerto. Vale. Este no tendrá un mechero por aquí, ¿no? ¿Tiene un mechero? No joda. Aquí habrá un mechero. Yo no he visto ninguno, ni cerilla. A lo mejor son cerillas. Vale, aquí lo hemos visto ya. ¡Me cago! Joder. Hostia. Coño, además está así concentrado. Más rato. ¿Puedo salir? Ah, ya puedo salir. Entonces me voy de aquí ya, yo ya me voy de aquí. Águelo multimedia. Comenta. El susto ha hecho que me trague la cerveza sin control, jajaja. Sí, ya claro, el susto. Pero no tenía que encender. Ya me puedo ir de aquí yo.
Pero no tenía que encender vela. No puedo salir, ¿no? Ah, pero si antifuera. Me miro de aquí. ¿Puedo coger algo? ¿Y hay algo? Salí ya a la calle. Hostia. ¿A quién llama? Abre. Bien puestos los auriculares, porque esto era de seguir el sonido. Vale, yo creo que se oye arriba. Vale, pues arriba nomás, porque por aquí no puedo ir, ¿no? No puedo subir. Hay una especie de verja ahí. Vale. Pero ponía que encendiese vela en todas las habitaciones, ¿no? Ponía eso. A ver, esto está roto. Madre. Joder, qué susto. Que ahora viene esto, que es como una especie de ciclo. Que si te equivocas, lo tienes que empezar de nuevo. Y de hecho, eso me está diciendo, inténtalo otra vez. Dice, tú tienes que escuchar. Águilo Multimedia. Venga, vamos. Comenta, nos vemos mañana, búho. A menos que me llamen. Ya el fin de lo tengo ocupado en curro, eso sí. Pues nada, pues muchas gracias por haberte pasado por aquí. Ah, abajo, es por abajo. Si no es por arriba, no es por enfrente. Pues muchas gracias, abuelo multimedia. Espero que descanses y que te sea leve, ¿eh? El trabajo, que te sea rentable y que vaya todo bien. O sea, el tipo de trabajo que sea, que lo pasas bien. Vale, esa puerta está abierta, ¿no? ¿Tú qué es? ¡Hostia! No, me he equivocado. Vale. Pero vamos bien, vamos bien. Tenemos que bajar y ir por la izquierda. Tenemos que bajar e ir por la izquierda. No, no es muy complicado tampoco esto. Bueno, tenemos que bajar. Mira. Che, estoy mareado. ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? No oigo nada. Zona. Se ve que algo he hecho, pero... Vale, no, que se ha reiniciado, pero en la puerta de enfrente, ¿no? Vale. Ahora tendría que estar la puerta roja. ¿Dónde le he hecho esto? Nuevo. No hay puerta roja. Vale, por ahí no es. Es por aquí. O se puede bajar. A la izquierda, pero no vamos a ir por aquí. Vale, vamos bien. Ahora, ¿por dónde? No se oye nada. ¿Eso qué es? Joder, macho, el infierno, ¿eh? El abuelo, ¿dónde leche vivía el abuelo? A mí es que este juego me gusta mucho, los materiales y todo, la mecánica. A ver, yo porque... Hostia, tengo que repetirlo, me he equivocado.
A ver desde dónde empezamos. Vale, empezamos donde antes, ¿no? Abajo, venga. Ah, no. ¿Desde dónde leche empezamos ahora? A derecha. Vale, es por aquí abajo. Sí, esto es lo de antes, ¿no? Se supone que los pasos van alejándose y bajando. Por esa puerta no. Es por la izquierda. Sí, hasta aquí hemos ido bien. Ensayarlo. A ver si no me despisto más. Vale, no podemos bajar, solamente podemos ir enfrente. Por como que me he equivocado. Vale, si no es enfrente, tendré que volver. Y por aquí tampoco es, ¿no? Hacer nada. A lo mejor es que tengo que volver por aquí. Vale, lo hemos hecho bien. Tenemos que volver. ¿Y ahora qué? Se oye por la derecha. Yo creo que hay que subir. ¿Cómo sé que es esa? Pues porque cuando jugué la otra vez ya probé todas las puertas anteriores. Vale, y me acuerdo perfectamente que era por aquí. Y que me quedé atrancado y bueno, me tiré un par de horitas. Un par de horitas diciendo, pero ¿qué coño tengo que hacer? Hasta que descubrí que había una puerta en el ascensor. Se oye aquí, ¿verdad? Se oye ahí atrás, será ahí atrás. Tendré que. Me tengo que meter ahí. Yo creo que me tengo que meter aquí. Se oye en esa puerta. Si no se oye nada arriba, bajamos y abrimos esa puerta. Porque yo creo que. Haya lo que haya, por esta zona me parece a mí que hay abajo. Vale, si hay ahí. Ah, por aquí, por aquí. Hostia, me he equivocado. Me cago en la leche. Vale, y si salgo por esta puerta. Parte. Espérate, no sé. Estoy al principio, ¿no? Vale, bueno. Sí, yo creo que estoy al principio. Si está la puerta roja aquí. Sí, está la puerta roja allá para la izquierda. Estamos por aquí. Aquí nos teníamos que dar la vuelta, ¿verdad? Tenemos que subir arriba, meternos por la puerta del ascensor, creo. A ver si no me equivoco.
sea, estas puertas no se pueden abrir tampoco. Puedo intentar abrirlas, pero creo que no se pueden abrir. Solo podía echar un vistacillo. Vale, aquí estaba esta puerta. A ver si me deja entrar esto. Vale, hasta aquí llegamos, ¿no? No hemos pasado aquí. Vale, tenemos la de enfrente. Tenemos la de enfrente. Aquí hay algo. ¿Será esa? Arriba cabía. ¿Hay otra puerta? No, arriba estaba cerrado. Y he dicho antes, no, hay que dar la vuelta. Vale. Digo yo, ¿no? Que por aquí no había más nada que yo no recuerdo. Sí, me he equivocado. Hostia, me he equivocado. Hacerlo de nuevo. Ah, es lo mismo, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Bajamos abajo. Vamos, ruso. Ruso maldito. Tenemos que ir a beber vodka. No, tolina ya no. Que nos da dolor de cabeza. Vale, nos metemos por aquí. Me gusta mucho este juego, está muy bien planteado y esto es un poco coñazo, pero bueno, hasta que te das cuenta de ciertas cosas. Vale, este era de las puertas, ¿no? Este es el que tenemos que subir arriba. Sí. El juego tiene buenos gráficos, pero tampoco es que el personaje principal, la cámara vaya corriendo. Admití eso, ¿eh? Va súper lento. Así me va a trochar esto. Venga. Vale. A ver, hasta aquí hemos llegado. Enfrente no es. Porque ya hemos probado la puerta de enfrente. Y ya, luego puedo meterme aquí dentro. La puerta esta yo creo que ya la hemos usado, ¿no? A ver que hay algo. Se me escapa algo de esta zona. Y esta puerta no es. Se oye algo, pero... ¡Ay! ¿Esto qué es? Ah, ¿lo puedo pasar? Ah, ¿lo puedo bajar por aquí? Escucho todas las veces, pues resulta que podemos bajar. A ver si nos vamos ya de la casa infernal esta. Que la huele también. Hostia, me he quedado sin bombilla. Bueno, no sé nada. ¿Y para qué leche voy? ¿Para qué voy a salir yo? Bueno, nos quedamos con el monstruo. Eso me quedo con el monstruo, Tengo que ir a algún sitio. No podemos avanzar más. Zona de Gandalf. Pues vámonos. Pues vaya. ¿Cómo está la calle? El gobierno está fatal, ¿eh? No pueden anunciar bollicaos ni podemos salir a las pasadas. Lo prohíben todo. ¿Atrás? ¿Por qué? Ahora. Buenos días. ¿Qué le iba a decir? ¿Tiene una bombilla o algo? No, aparte tiene usted y detrás algo chungo. Vale, se supone que tengo que acercarme a este tío. Venga, me voy a acercar un poco. ¡Ah, que tiene un mechero! ¡Hostia, qué cara de loco! ¡Qué cara machuca tiene! Hola, soy del gobierno. Quería prohibir los dulces. ¿En serio?
Vale, V. Enciende el mechero. Enciende el puto mechero. Te quemo un poco. Y yo me refleo. No me refleo. Vámonos de aquí, anda. Hasta luego. Muchas gracias. Vale, ahora tenemos el mechero para encender las velas. Tenemos que volver a la casa, ¿no? Vámonos a la casa. Al número 64. ¿Cuál es la casa del Chavo del 8? La casa del Chavo del 8 no era un 64. Mira. Que si en Rusia ven el Chavo del 8. Yo voy muy contento. No pone el número, pero era la tercera planta, ¿no? Era la tercera, creo. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿El proceso inverso? No, no puede ser. Tengo que abrir puertas aquí a lo loco. Quiero abrir más puertas. Esto era así. Inténtalo otra vez, no joda. Pero tengo un mechero. Vale, que para volver... Perdón, perdón por las palabras. Vale, vale, venga, venga, venga. ¿Y dónde le eché estoy ahora? A ver. Aquí hay una escalera. El paso inverso. Yo vengo de arriba, ¿no? Tendría que ser lo contrario de lo que había hecho antes, ¿no? Vale, no, no, yo venía de aquí, de la izquierda, ¿no? Es que ese sonido no es. Tengo que escuchar los pasos, no los grititos, ¿verdad? Sí, son los pasos lo que tenía que escuchar. Pues ya estaba yo contando victoria y dijo que bien me he acordado de casi todo. Vale, salimos de aquí. Esta puerta es la de los grititos. O de lo que sea eso. Están desinflando un globo. Ah, bueno, nosotros subimos. Y esto está cerrado, ¿verdad? Está cerrado, vale. Entonces, si esa puerta por la que hemos salido, a lo mejor tenemos que volver por esta puerta. O por la puerta, no sé. A ver, un segundito, que esta secuencia tendremos que volver por aquí. Bueno, vamos a probar por aquí. A ver si es que tenemos que ir por esta zona. Se supone que tenemos que subir. Si me he equivocado, es que tengo que ir por abajo. La puerta de la derecha, ¿no? Sí, me he equivocado. Vale, pues entonces tendremos que ir por abajo. Entonces voy a volver por aquí a ver si vuelvo a otra zona, a la misma. Supongo yo que a la misma. Vale, entonces tengo que bajar. Que siempre tengo luz, ¿no? Vale, esa es la calle. Ah, pero está. ¿Ya no está el monstruo? No está aquí. ¿Y será que tengo que ir por aquí? A lo mejor por aquí. Y yo me he ido muy rápido. Espérate, vamos por las paradas, a ver si hay algo por aquí. Aquí está el espejo, ¿no? Con el nombre este. Hola, guapo. ¿Cómo estás? Tengo tu mechero. Si quieres fumar, mejor déjalo porque no te lo voy a dar más.
Va por ti, va por mí. No soy yo. Vale, ¿y este tío? ¿Tiene un disparo? Pero ya que estamos, vamos a observarlo un poco más. Este hombre no me da buen rollo, vamos. Vale, tiene que ser la puerta de enfrente, ¿no? Ha llorado. Se ha ido. Tendrá que ser esta puerta. Tiene que ser esta puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mechero maldito, enciéndete. Me he equivocado. ¿En serio? A ver. Si la puerta de abajo, a mano derecha, no es. No he empezado desde otro sitio, ¿no? Desde aquí. Tengo que subir. ¿Será que tengo que pasar por aquí o algo? Ah, por aquí puedo entrar. Tocar el ascensor a Vitalchus, al país de Vitalchus. Ecológico, lleno de cerebro, de cosas interesantes, vete. Eso sí, las puertas son un poco chungas, pero vale, ¿y ahora qué? Ah, ese es el apartamento del abuelete. Apartamento del abuelete. Vamos a cerrar la puerta. Cerrar la puerta. Buenos días. Soy el inspector de las balas. He cogido una. Pues aquí la quiero colocar. Y aquí la quiero ensartar. ¿Qué pasa? Vamos a coger otra. Por favor, no me asustéis más, ¿eh? Macho, ese cuadro parece que tiene patas. Hola, este ya es colega. ¿Cómo? Algo ha pasado detrás mía. Bueno, venga, se ha caído aquí algo. ¿Dónde coloco la vela? ¿Qué mismo, no? Puedo ir colocando velas donde me quiera. Me ha recordado a la escena aquella de Superman, ¿va? Cuando le lanza el escudo a Superman, el Superman malo, lo atrapa y después no pasa nada. Y eso, pues sí. Vale, hemos puesto aquí. Espérate, en este cuarto también hay que poner. No creo, ¿no? Yo lo pongo. ¿Otra vez? Hay alguien aquí. Yo me quedo aquí. Si toca un ovni. A ver si desaparece ya, lo que sea. Es claro, estamos encendiendo luces en todas las habitaciones y se está resistiendo. No te resista. Maldito. Si no has dado el mechero tú. Se va pidiendo guerra. A coger. ¿Dónde están las velas? Tengo una vela. Desapareció la vela. Va con Hitler. Hitler me asusta. Thank you.
o me escondo. Hostia, que hay un tío ahí. ¿Qué? ¿Hay algo ahí? Estoy ciego, ¿no? A brillo de batería. ¿Que le deja de tocar rock and roll? Hay una cabeza ahí. ¡Hostia! Me cago. ¡Oh, madre! ¿Y ahora qué hago con esta gente? Pues estos no están para darme mecheros. ¿Habéis visto las islas ese? No, cojones. Tío, me cago en la puta. Aquí me cago en la leche. ¿Y ahora qué leche hago? Me quedo aquí. Me voy aquí. Yo no por nada, pero yo porque me acuerdo de algunas cosillas, pero el juego es que es muy mal rollo todo, ¿eh? Y está muy bien hecho. Los puzzles yo ya me lo sabía. Y entonces pues no es lo mismo, pero que te asusta, además te deja con los. Con la piel de gallina, no sé si me acerco a ella y desaparecen. Es que no me apetece acercarme a ella, me acerco a ella. ¿Me mira? Ha desaparecido. O sea, no te apetece nada acercarte. O sea que bueno, cuando me pierdas el respeto, pues. Otra. Vamos a coger. ¿Y el mechero? ¿Y esto se puede abrir o algo? Bueno, aquí ya hay una vela. Vamos a colocar la vela. Ahí no se puede. Aquí, en el cuartillo este. Pasa. Vale, me faltan los dos cuartillos. ¡Me cago! ¡Puta madre! ¿Pero puedo entrar o no puedo entrar? Está el tío ahí asqueroso ese. El ogro malvado. ¿Eh? Ogro malvado. Déjame coger la vela. Ah, un momento, nada más. Ahora. Hostia, ahí. Porque se apaga. ¡Ah! Que va soplando las velas, el asqueroso. Vale, ahí está cerrado también. Ahí está también soplando. Ogro malvado, déjala dar por culo, por favor, por favor. Solo quiero encender las balas. Vale, este también la apago. Yo, mi mechero enciende a distancia. Mechero francotirador. No. Vale, ¿qué me falta? Me falta esa habitación. Llevo una vela, ¿no? Vale, eso está encendida. ¿Dónde coño pongo la vela? Ahí mismo. ¿Eso qué es? Ah, una botella. Vale, me falta ahí una vela en el cuartillo ese, voy a poner también. Qué susto me ha dado. ¿Dónde pongo la vela? ¿La boca? Se la va a poner en la boca. ¿Dónde pongo la vela? Ah, ahí.
Ah, me falta una habitación. ¿Ahora qué? Me acordaba de los hombrecillos, pero vale, me falta una vela, ¿no? ¿Se ha apagado alguna? Vale, me queda la última, que es la de la habitación aquella. Claro, yo ya he resuelto todos los rompecabezas y las mecánicas. Tú sigue para adelante, vámonos. Déjate de rollo, vámonos aquí ya. ¡Hostia! Y ahí acaba el juego. Ya sé que es cortito y que parece que me lo he pasado muy rápido, pero en realidad yo lo recomiendo muchísimo. Lo que pasa es que, claro, la persona que haya visto, que me haya visto jugar, pues pensará, el juego está muy corto y muy sencillo. Para averiguar todo eso me costó bastante, ¿eh? Yo lo superé sin ayuda. O sea, que era todo pues jugando, intentándolo. Y me acuerdo yo que me duró la demo, bueno, la demo, el capitulillo me duró, pues, que fueron lo menos 4 horillas, ¿eh? 4 horillas largas, y además varias veces, varias sesiones, porque me cansaba de dar vuelta y vuelta. De hecho, me acuerdo yo que me quedé un par de horas dando vueltas con el mechero, porque me fui por un sitio y se ve que tenía un bug el juego y me quedé a oscura. Y digo yo, ¿será que tengo que escuchar a oscura? Y era gracioso. Bueno, pues este ha sido From the Darkness. Es un juego. Una especie de demo técnica, lo ha hecho una persona sola y a mí me ha encantado. A mí me encantó en su día y a mí también. Por 6 horillas, yo creo que está bastante bien el juego y entretiene. Lo que pasa es que, claro, una vez que lo ves y ves todo lo que hay que hacer, es como una película de suspense donde todo pues se resuelve. Todo se resuelve y es de usar y tirar. Eso pasa como en Seven, ¿no? Seven, ¿dónde está, no? En Seven, pues pasaba eso, ¿no? Que una vez que sabes lo que es el final de la película, coño, no me había vuelto yo aquí. Una vez que sabes el final de la película, pues ya no tiene la misma gracia. Bueno, pues nada, esto ha sido la sesión de hoy. Espero que os haya gustado este juego, que es cortito, y que es cortito porque yo ya me lo pasé. Todos los inconvenientes lo superé. Nos vemos mañana otra vez en el reto Amstrad. Nos seguimos con Switchblade. Seguiremos jugando desgraciadamente a Sensible World Soccer con el Málaga. A ver si con Chico, por Dios, levantan, me van a echar del equipo en la primera temporada. Nunca me había pasado, la verdad. En el Sensible siempre había conseguido subir, pero bueno. Así que bueno, pues, y mañana seguiremos, jugaremos mañana, sí que vamos a jugar Robocop versus Terminator de Mega Drive, que tenéis muchas ganas de jugarlo, y jugarlo bien. Si me matan, pues ya averiguaré yo la forma de...